último día hubo una reconducción de presupuesto y eso llevó a una quita dentro de lo que tenía previsto el Ministerio de Educación de la Nación, lo cual, bueno, eso fue un primer desacuerdo, digamos. Nosotros pretendemos como sistema, como formando parte del sistema educativo público, pretendemos que haya políticas que por lo menos mantengan o potencien, digamos, las actividades del mismo, y obviamente eso va acompañado del presupuesto. Por eso, de alguna manera, esta primera decisión que, digo, en el contexto económico del país se puede llegar a entender, pero es nuestra obligación alertar de que estas medidas, digamos, traten de no volver a ocurrir, digamos, en el sistema educativo. Eso es como una primera medida a nivel global. Y después, bueno, analizando un poco, también se debatió, ¿no?, que, digo, el presupuesto ya un poco más puntual a la parte universitaria, si bien se reconoce de que ha habido programas especiales que se han reactivado con este gobierno, también tenemos que decir de que el presupuesto de funcionamiento que viene propio de las universidades viene de un presupuesto reconducido. Técnicamente esto se traduce, para que la gente entienda, que es presupuesto con el que se venía funcionando años anteriores. Y obviamente en un esquema de estabilidad esto no debería traer ningún inconveniente, pero en un esquema inflacionario obviamente se ve muy, muy fuertemente impactado, digamos, el sistema universitario en cuanto a su funcionamiento. Recordemos que este presupuesto de funcionamiento, digo, saquemos la cuestión de las actas paritarias y todo lo que tiene que ver a acuerdo salarial, que eso lo maneja las representaciones gremiales con el Estado Nacional, sino se ha entrado un poco más en el dinero que tiene la universidad para funcionar. Y ahí impacta fuertemente en poder sostener insumo, en reequiparse, en actualizar equipos que hacen propiamente a la formación de nuestros alumnos. ¿Este pronunciamiento se va a difundir desde el Consejo Superior y de las autoridades docentes de la universidad? ¿Se va a acompañar estas actividades de visibilización también del claustro estudiantil? Sí, bueno, también ahí se pidió en el mismo Consejo que bueno, que se haga voz un poco en los medios de comunicación y también que el rector pueda pronunciar esto, esta preocupación en el ámbito del CIN, ¿no? Y algo no menor, que también que me olvidé de mencionar, pero que no es menor y lo debatimos mucho, es también esto nos lleva a que esta reconducción de presupuesto nos lleva a que también se vea afectado el presupuesto que la universidad destina a los alumnos en esquema beca. Digamos, un tema no menor porque, digo, esta universidad tiene una historia, no es normal en el ámbito universitario esta decisión que tiene la Universidad de Río Cuarto de destinar el 2% de su presupuesto destinado a beca, ¿no?, a poder llegar a aquellos sectores estudiantiles con menores recursos para que puedan acceder a la educación universitaria. Digo, esta reconducción presupuestaria se ve fuertemente impactado y afectado el esquema de becas y por ende terminan siendo ayudas económicas que por ahí uno pretende que acompañe y que pueda sostener al sector estudiantil más vulnerable desde el punto de vista económico, y obviamente terminamos teniendo un esquema de beca que lamentablemente no puede acompañar y también empieza a formar parte de una de las variables que atenta a esto de la continuidad de nuestro estudiante en el sistema universitario.